Muy buenas a todos, soy Juan6 y hoy vamos con el segundo episodio de mis camisetas de la temporada 2021. Hace poquito hice las 11 primeras, hoy tocan otras 11. Si te gusta esta clase de vídeos, déjate un like, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Vamos con la primera camiseta y es la de Corea del Sur. Aquí está, República de Corea, como queráis llamarlo, que hizo Nike, camiseta visitante, y la verdad es que la descubrí en directo, gracias a vosotros. Hicimos un directo de preguntas y respuestas sobre camisetas. Me dijisteis, oye Juan, mira la camiseta de Corea. La vi y me maravilló. Me encantó esta camiseta como de camuflaje, inspirada también en el rollo siberiano, ¿no? Por lo menos creo que había un camuflaje en el Call of Duty que se llamaba así. Lo mismo me lo estoy inventando, pero bueno, a mí déjame que me lo crea y ya está. Y luego el dorado a mí es un color que me gusta mucho en toques sutiles, como es meter el Nike, meter el número, meter... En este caso el este de Corea, el escudo de Corea, que además era nuevo. Y aquí pone Corea con Kai, todo el rollo. El tigre que mola un montón. Es un tigre, ¿no? Sí. Ah, no, no, estoy inspirado en el tigre siberiano. No era un camuflaje, era el tigre, ¿no? El tigre siberiano. Igual, es que... Mira, vale para el otro, no pasa nada. Y luego estaba viendo si tenía la etiqueta porque me la he puesto un poco esta camiseta. Y por detrás Heung-min Son. A ver, es verdad que no queda muy bien el dorado sobre el negro y el blanco. No se identifica muy bien. Entonces quizás si un número hubiese quedado mejor. Es Player Version, me la mandó una marca... Bueno, todas me las ha mandado una marca y todas son falsas, que siempre se me olvida decirlo. Entonces, no sé, quizá de material y todo el rollo, lo que es la camiseta, en cuanto a diseño le pondría un 9, en cuanto a la que me ha llegado a mí le pondría un 7. O sea, no está mal, pero hay camisetas mejores. En cualquier caso, me gusta tenerla en el armario, es una camiseta distinta y que, como digo, me gusta bastante en cuanto a diseño. ¡Ojo! Esta del Zenit. A ver, os tengo que decir que yo quería tener sí o sí una camiseta gris y quería tener una camiseta del Zenit. Pero me arrepiento un poco de pillármela. Aún así, el jugador que tengo, Azmoun, me encanta. Además, creo que queda muy, muy bien la tipografía. Pese a que es una tipografía de Russian Premier League y los parches son de Champion. Pero bueno, no está mal. Este azul queda muy, muy bien. El 7, o sea, queda guay. Lo que pasa es que por delante se queda un poco sosa. De nuevo es una colaboración con una marca. Y bueno, el Nike está un poco caído. El escudo le falta un poco de contraste, por así decirlo. Y el material, bueno, es un poco pesado. Pero aún así es una camiseta que me gusta bastante, ¿eh? O sea... Igual, vamos a puntuarlas con notas. Yo creo que le pondría un 6,5, ¿sabes? O sea, de tenerla en mi armario. Si pudiese repetir, quizá no pediría esta camiseta. Pediría de alguna selección, que al final este año no he podido traer ningún canal más allá de la de Alemania. Pero bueno, como digo, es una camiseta distinta, de un equipo distinto. Bueno, tampoco es que sea el equipo más underground del mundo, pero me entendéis. Y bueno, digamos que me arrepiento un poco de tenerla, pero a la vez estoy orgulloso. No, es raro, ¿no? Es raro. Vamos a hacer esto de sin cortes, que esto también me gusta hacerlo de vez en cuando. Esta sí que me gusta, esta sí que me gusta. De Los Ángeles Galaxy, inspirada en los años 90, que ha hecho Adidas. En Player Version me llegó muy, muy bien. De nuevo, otra colaboración. El verde, el negro con el dorado, este queda muy bien. Escudo de Los Ángeles, mira cómo suena. Y la Adidas también. Herbalife. Y luego por detrás, Chicharito. Me gusta mucho esta equipación porque me recuerda a todos mis seguidores mexicanos. Al no tener ninguna camiseta de México, pues bueno, por lo menos tengo aquí a Chicharito. Tengo alguna camiseta de Chivas, alguna camiseta de Pumas, pero bueno, como siempre os enfadáis entre vosotros, pues la de Chicharito yo creo que sí que os representa a todos. Y aquí están mis suscriptores mexicanos, a los que ya, perdón, les doy un beso. Vamos a otra camiseta, y esta camiseta es la de Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Te gusta la camiseta? Es bonita, ¿eh? Venga, crack, hazlo. Venga, vamos ahora con la del Valencia, otra camiseta que, bueno... pasa un poco como la del Zenit. Sobre la imagen que tú ves, mola un montón, es increíble. Cuando te llega a casa, incluso cuando la ves oficial en persona, pierde bastante. Camiseta que, si no me equivoco, está inspirada en el techo de la Loja de Valencia. Pues no, esa era la local. Esta está inspirada en Joaquín Sorolla, si no me equivoco. Me podéis corregir porque son tantas camisetas, tantos conceptos. Ahora vamos con la temporada 21-22 y ya la cabeza me estalla. Mira, os prometo, de verdad, por mi vida, que no lo he hecho aposta, lo de me estalla. Os prometo que me ha salido solo, que no ha sido un chiste buscado ni preparado, te lo juro que me ha salido solo, o sea, de verdad, lo siento, malísimo. El caso es que me gusta el tema del moradito por aquí, o el rosa, el azul, tal, pero no sé, tampoco es que sea la mejor camiseta. Y por detrás Maxi Gómez, en general el Valencia no hizo un gran año esta temporada. Es una camiseta que luego, como digo, ya me acostumbré a ella y perdí un poco el encanto. Pero bueno, aún así la metí las mejores del 2020. Es una camiseta que me recuerda mucho a ese vídeo porque de hecho es la miniatura. Así que bueno, pues por lo menos pues eso, tiene que ver con una serie del canal. Así que pues, déjatela. Es que tío, si no lo digo, no lo haces. Atlético de Madrid. Vale, no sé cuándo vais a ver este vídeo, voy a mirar un momento el calendario. Vale, este vídeo se supone que lo veis el 1 de agosto y yo el día 30 de julio, si no me equivoco, he sacado un vídeo de las nuevas camisetas del Atlético de Madrid.
Bueno, pues si comparamos las nuevas con esta, esta es un maldito 10. Me encanta esta equipación. Es verdad que el rollo pintura, broche irregular no me gusta mucho, pero el cuello me parece genial. El azul oscuro con el rojo, con el blanco, contrasta muy bien. El escudo, pese a que sea el nuevo, mola. O sea, a ver, el nuevo, que ya tiene unos años, pero me entendéis. Mola también. El Nike, la camiseta, otra colaboración súper bien. Esta sí que me llegó brutal. De las mejores camisetas que me han llegado en Player Version. Luego el costado en azul. Por detrás, Coque. Os tengo que confesar que yo dije que me arrepentía de habérmela pillado con Coque, que hubiese preferido poner aquí Simeone 14 o Llorente, incluso llegué a pensar Joao Félix, Suárez. Claro, luego ves el añazo que ha hecho Coque, la Eurocopa, que vosotros ya os habréis olvidado, pero yo la Eurocopa la tengo reciente porque estoy grabando esto el día siguiente de que hayan eliminado a España en penaltis. Por lo tanto, hay que valorar a Coque, hay que valorar este camisetón del Atlético de Madrid de Nike. Es que me gusta un montón, esta camiseta sí que es de las mejores. Por cierto, si este vídeo llega, venga, 100 likes, 100 likes, llegáis, estoy haciendo muchas pausas, lo siento. 100 likes, hago un top 5 para que tampoco sea mucho, o 7, un top 7 de las mejores camisetas, de estas 34 que me han llegado este año 2021, hago un top rápidamente, o sea, tiene que ser ya, tenéis que llegar a los 100 likes prácticamente al día siguiente de ver este vídeo, porque no quiero tampoco extenderme mucho en el tiempo, ni en este vídeo tampoco quiero extenderme, así que venga, vamos rápido. La camiseta hermana de Los Ángeles Galaxy, esta que hizo Adidas para el Leeds, muy muy similar, en este caso el color no es el negro, es el azul oscuro, con el verde queda bastante bien. Una camiseta que quería tener también por Pablo Hernández, que es un jugador de mi infancia, del Getafe, del Valencia y demás. Y que sobre todo, pues no sé, por el color me gustaba bastante, me llamaba la atención. El Leeds de Bielsa también. Lo que pasa es que es una camiseta que sí que me llegó bastante, bastante mal. De hecho, ahora vamos a compararla con otra. Os dejo por aquí la review si queréis. Y os podéis fijar en el material, que son como cuadraditos, ¿vale? Pues es el mismo material que esta camiseta que me llegó de capa, de la misma marca, si queréis saber cuál es, pues, bueno, de la misma marca china me refiero, si queréis saber cuál es, pues tenéis aquí el vídeo de capa, y es exactamente el mismo material, al final los cuadraditos estos, entonces claro, no puede ser que capa y Adidas hagan lo mismo, entonces aquí sí que los chinos patinaron un poco, pero aún así esta camiseta en todos los vídeos he dicho que me encanta. Hablé de ella ya en el vídeo, en el último vídeo, bueno, si no, pues os la he metido aquí otra vez, no lo he hecho aposta, pero ni siquiera lo voy a cortar. Esta camiseta, si ya hablé de ella en el primer episodio, no pasa nada, porque hay que hablar las veces que haga falta. Vamos ahora, hablé de ella en las mejores de la serie, o sea, mis camisetas de la serie, pues lo dejo por aquí, mis camisetas de la serie. Vamos ahora a la de Gremio, otra camiseta en Player Version que me llegó, la primera que tengo de Umbro, Player Version. Tampoco sé muy bien si es de verdad Player Version o no, porque no he visto nunca una Player Version de Umbro. Pero bueno, el escudo se ve bastante tocho, el Umbro también es como pegatina, las mangas se estiran bastante, Copa Libertadores por detrás, sin nombre y sin número, el club de todos, una camiseta en negro, en azul, con líneas en blanco, mítica de Umbro, pero para que no se... Perdón, de Gremio, pero para que no se quede aburrida, pues Umbro le mete aquí como un patrón, así un poco así, no sé, poliedros o cosas así, yo qué sé. De formas que mola bastante, la verdad, o sea, es una camiseta que me gusta y que, como digo, salió bastante bien. ¡Ojo! Esta camiseta mola un montón, sinceramente. Es una camiseta, creo ya he contado más de una vez, que a mí no me gustaba mucho. O sea, la vi y dije, Nike, con el Liverpool esperaba más. ¿Qué pasa? Que, bueno, una marca me contactó, una marca china, para hacer una promoción. Y claro, habían salido muy poquitas camisetas oficiales, porque esto fue en verano del año pasado. Y una de ellas era la del Liverpool. Y dije, bueno, mira, por lo menos llama la atención, es llamativa, es extravagante, mola, ¿no? En ese aspecto. Y cuando me llegó y la vi Player Version, dije, ¡buah, qué camisetón! Y ahora es verdad que ya me he acostumbrado a ella y no me gusta tanto. Es una camiseta que vería más de portero. Pero bueno, siempre que hablo de esta camiseta, hablo de lo que a mí me inspira. Me emociona esta camiseta y me recuerda al mar, al surf, no sé por qué. Pero me gusta y queda bien. Y además con el negro... Podrían utilizar el blanco como color secundario, pero bueno, el negro en cuello, en puños, en el Nike, los costados, no queda mal. Sin nombre, sin número, porque creo que todavía no había salido la tipografía oficial que iba a utilizar el Liverpool, por lo tanto no me la quise jugar con el parche de campeón de Champions del 2019, así que otra camiseta muy, muy top. Vamos ahora con una camiseta muy, muy especial para mí, de verdad, muy, muy especial. Ya sabéis que yo fuera de, más allá del Getafe, soy del Inter. Y esta camiseta, a ver, a mí personalmente no me gusta mucho el rollo este zigzagueo que parece que le ha pasado el neumático de Pirelli por encima, aunque realmente quiere representar el zigzagueo de la serpiente. Lo dicho, es una camiseta que a mí no me gusta estéticamente, que no tiene nada especial y que Brozovic tampoco es el jugador, yo creo que tampoco ha hecho, o sea, ha hecho buena temporada, pero tampoco la mejor de la historia. Pero claro, con esta camiseta el Inter ha ganado el primer Scudetto que yo he vivido como aficionado del Inter. Evidentemente yo viví el de 2010, pero no es lo mismo porque yo ahí no seguía tanto al Inter. Y en este caso sí que lo he seguido, he visto a Conte, Lukaku, Achraf, Lautaro, todos, Skriniar, Bastoni, De Vrij, todos han hecho un papelón. Así que bueno, esta camiseta la recordaré por eso, por el Scudetto que yo viví siendo aficionado del Inter. No es la mejor camiseta, posiblemente es mejor la tercera de equipación, que ya hablamos de ella en el vídeo anterior,
Pero bueno, esta fue la local y al final es la que se me va a quedar grabada en la cabeza. De hecho, igual alguna vez la marco y la pongo por mi habitación, porque me recuerda también a ese Scudetto, como digo, del Inter. Vamos con otra más que me recuerda bastante a los amigos mexicanos, esta de Los Ángeles, de Carlos Vela, que también me llegó bastante, bastante mal en cuanto a la publicidad. Porque fijaos que el logo de YouTube evidentemente así no es. Luego además Los Ángeles cambió de publicidad, el material no es el mejor. Creo que está... No, iba a decir, creo que iba a ser player version, no, era fan version. Bueno, una camiseta sin más, en negro, negro y dorado siempre queda muy bien. No me la pongo mucho porque tampoco es de mis favoritas, es bastante, bastante simple. Pero bueno, como digo, con Carlos Vela, pues también representa a los mexicanos. Y por eso es una camiseta a la que también tengo cariño. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí al canal. Aquí te voy a dejar a la parte 1. Recordad que queda una parte 3 y que si llegamos a 100 likes haré un top 7 de las mejores camisetas de este 2021 que yo tengo. Y nada, sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!